¿Puedo ayudarte a reparar la mansión, Polly? No. Ayúdame a que mamá se preocupe menos y se divierta más. Ella se preocupa porque los ama mucho, pero sí sabe divertirse. Solía ser bastante arriesgada en su época de patinadora. ¿Qué? ¿Era arriesgada? ¿Patinadora? ¡Imposible! ¡Oh, sí! Ella incluso competía. ¡Esto es tan genial! ¿Por qué no lo hacen más? No compito en el patinaje desde el accidente. Hace 15 años casi ganamos con las lagartijas de Littleton si no hubiese sido por Ricky Roll y su chicle. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Vamos, Pam! Se pegó en mis ruedas y el ángulo de la pista hizo que volara y... ¡Mano! ¡No! Fue el momento más vergonzoso de toda mi vida. Pero habría sido peor si hubiera lastimado a Pierce o a tu padre. Lo abandoné. Decidí que no iba a arriesgarme más. Y es por eso que nunca los llevamos a ustedes a un buffet. ¡Vamos, mamá! ¿No extrañas que el público grite tu nombre? ¡Pamela! 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 No. Bueno, puede ser. Recuerdo que mi apodo era Llámela. Pero ya estoy grande para eso. Pero no para divertirte, mamá. ¡Es hora de volver al ruedo! Polly, dime qué estás tramando. Ok. Creí que tal vez, si te ayudaba a volver al patinaje, me dejarías hacer más cosas en la mansión Polly. Eso no va a suceder. Y olvídate del roller derby. Atreverse también es accidentarse. ¿Recuerdas? Sabía que lo dirías. Por eso te construí la pista más segura. Aquí no hay riesgos. Sin peligros. Lo prometo. ¡Y lo haremos juntas! Está bien. Lo voy a intentar. ¡Sí! Ok, mamá. ¿Estás lista? ¡Lista! Eso creo. ¿Ves, mamá? ¡Lo haces genial! ¡Guau! Esto me trae demasiados recuerdos, Polly. Y recuerdo muchos tropezones también. Si se enteran de que el evento fue cancelado, podrían dejar de bailar y quién sabe cuán rápido comenzarían los problemas. Esta es la tarea más importante que he aceptado. Shani, nos encargaremos de Marvin. Sí, hagámoslo. Pequeño equipo diminuto. Salvemos el baile en patines en 3, 1, 2... ¡Los flamingos no tienen cabeza! ¡No podemos tener una ceremonia con flamingos sin cabeza! ¡Arréglalo! Vaya. Sí, eso no está bien. ¡Salvemos el baile en patines! Marvin parece estar solo. Si no se preocupa por el amor de mamá y papá, tal vez se preocupe por el suyo. La ciencia demuestra que el baile en patines es la mejor manera de encontrar el amor. Sí, claro. ¡Hola, señoritas! ¿Tienen ganas de divertirse? ¿Mm? ¡Urgente! Acabamos de enterarnos de que el baile en patines está... ¿Ah? Si llegar a su corazón no funciona, le mostraremos a Marvin que el baile en patines es súper genial. ¡Ah! ¡Hola! Soy el juez de lo genial y estoy aquí para juzgar sus juegos. ¿Juez de lo genial? No tengo eso en mi agenda. ¡Ponte al día, viejo amigo! Su agenda tampoco parece incluir el deporte más genial de todos los tiempos, el baile en patines. ¿Baile en patines? ¡Hachú! ¡Salud! ¡Seguridad! Oye, cariño, ¿has visto mi teléfono? No. ¿Y tú has visto el mío?
rueda, debería hipnotizarlo para que crea exactamente lo que decimos. Probemos la cámara de aterrizaje para ver si la rueda hipnótica funciona. ¡Wow! Los colores que elegimos son hipnotizantes. ¡Sí! Espero que nosotras no nos quedemos hipnotizadas. El baile en patines es muy divertido. Probamos todo. ¡Y nada funcionó! Y no sé cuánto tiempo más los teléfonos de mamá y papá puedan estar en el lavaplatos. Pero tiene que haber algo que podamos hacer para evitar que el baile en patines sea cancelado. Espera, ¿el baile en patines se ha cancelado? ¿Y nuestros teléfonos están dónde? Lo siento mucho. Intentamos salvarlo, pero Marvin no cedió. Por favor, sigan enamorados. Amamos su amor. Yo amo su amor. Polly, no quiero que sientas que tienes que ocultarme cosas. Quiero que puedas contarme lo que sea. Perdón, Pamela. Es mi culpa. Yo le pedí a Polly que guardara el secreto. Pero solo fue porque no queríamos que te preocuparas. Hija, este mundo ya es lo bastante grande y peligroso de por sí. Ser pequeña te vuelve más indefensa. No me vuelve más indefensa. Al contrario, lo salvé de que los aplastara la bola. Y ayudé un montón de veces con mis poderes. A ver, ayudé a un oso que tenía dolor de muela, salvé a una chica de una avalancha y rescaté tu anillo de aniversario de unos cangrejos cascarrabias. No creo que esos sean los ejemplos más seguros. ¡Ay, no! Casi es medianoche. La bola debería empezar a descender en 10 minutos y ya está en el suelo. ¿Qué voy a hacer? Tal vez pueda ayudar. No, Polly. No volverás a tocar mi celular. Y esta conversación no ha terminado. Creo que tendré que reiniciarla de forma manual. Pero el botón de reinicio está adentro de la bola. ¿Adentro? ¿Por qué lo pusiste adentro? Porque si lo hubiera puesto afuera, habría arruinado las líneas elegantes, cielo. ¿Debía caer solo una vez? Si tan solo pudiera entrar. Puede que exista una forma. Si tú y yo nos encogemos, podemos entrar y reiniciarla en un instante. Polly, ¿en serio crees que pueda funcionar? Sí, estoy segura, mamá. Ay, supongo que no tengo muchas opciones, ¿no? Muy bien, pero tengan cuidado. Y si no salen de esa bola para la medianoche, destrozaré a Gertie con mis propias manos. No temas, mamá. Estaremos bien. Ay, de acuerdo, Polly. Cuando quieras. ¡Poder Pocket! Los quiero mucho. Cuídense. Yo también te quiero, pero comiste mucho ajo. Tenías razón, Polly. Lo pequeño es increíble. 5 minutos. Hay que darnos prisa. Así de fácil, ¿eh? ¡Ah, ya voy! Ahí está. ¿Sabes? Esto de encogerse quizás no esté tan mal. Nunca leo revistas. Lo sé, pero hoy es tu día para relajarte. 5 maneras de hacer que tus cejas sean divertidas. ¿Esto es una broma? Vamos, teléfono, ¿dónde estás? ¡Wow! Eso estuvo cerca. ¡Ahí estás! Disculpe, ¿me daría una bata limpia, por favor? Por supuesto. Te tengo. Es nuestra misión darles a los clientes lo que necesiten para relajarse. ¡No! ¡No, no, no! ¿Está disfrutando de su experiencia, VIP? Por supuesto. Gracias.
y poder. ¡Esperen, señorita! Si quieres el tratamiento VIP, deberás pagar para obtener el acceso. Namasté. Pero necesito... Namasté. ¿Así que estabas en el baño? Hoy es nuestro día de suerte. Lo sé. No puedo creer que nunca supe las 5 maneras de aplicar el Feng Shui. No me refiero a eso. Las Pocket están aquí. Eso significa que hoy al fin me quedaré con el medallón. ¿No habías dicho eso la última vez, abuela? ¡Hoy es el día! Gwen, hoy. ¡Puedo explicarlo! Bueno, ok, sí. Intentaba revisar mi teléfono. Pero solo porque pensé que Niños en Acción me había enviado un correo y tal vez necesitaban una respuesta urgente. Polly, prometiste desconectarte hoy. Lo sé, y de verdad lo siento mucho. Pero ahora tenemos un problema más grande. Cuando intentaba agarrar mi teléfono sin querer agarré el de mamá y... para no hacerlo largo, ¡ahora está en la bata de una mujer que entró en la sección VIP! ¡Polly! El teléfono de tu mamá tiene los apuntes para su presentación. ¡Lo sé! Si ella estaba estresada antes, imagina qué sentirá cuando sepa que perdió sus apuntes. Por eso debemos recuperar el teléfono. Bueno, vamos a pensar un poco. Si nos encogemos, podemos entrar a la sección VIP y buscar la bata. Y apenas encontremos el teléfono, lo guardamos sin que mamá se dé cuenta que había desaparecido. Parece un buen plan. Estuvo cerca. Lo siento, chicas. Ay, el festejo anual del aniversario en la playa. ¡Au! Eso es más bonito que un botón con contrabotón. Antes de que te vayas a divertir, ¿qué tal un maxi poder para las pequeñas Lila y Shani? ¿O qué les parece venir conmigo? Debemos probar un submarino, navegar el mar abierto y también levantar... anclas. ¡Día de playa! ¡Sí! ¿Qué hay de este lugar? A mí me parece perfecto. Ese puente levadizo es patético. ¡Esfuércense un poco más! Hay demasiadas gaviotas. Y ya saben qué dicen de las gaviotas. ¿Qué saben elegir el lugar perfecto? No, son las ladronas del mar. ¡Por ahí! ¡Deprisa! ¿Te parece bien que acompañemos a Polly, Lila? Por supuesto, Shani. Polly nos quiere con ella. Y la playa me quiere a mí. ¿Todo bien? Además, la brisa del mar hace que mi cabello luzca encantador. ¡Ay, cielos! Oigan, este es el lugar. Es justo donde le propuse casamiento a su mamá. Esto va a ser perfecto. ¡Genial! Ahora que estamos aquí, puedo ir al agua y... Oye, ¿no quieres ver mi súper genial y extra especial regalo que hará que tu madre enloquezca? ¡Claro! Niños, estas piedras representan a nuestra familia. Pierce, Polly y Paxton. El típico regalo romántico que no falla. Ya te oímos, Pierce. A mamá le encantará. Ahora voy a ir a nadar. Y yo voy a dormir una merecida siesta. Ya les mencioné que hoy debe ser perfecto, ¿verdad? ¿Sí? ¡Claro que sí! ¡Ey! ¿Pero qué? ¡Ey! ¡No! ¡Lárguense de ahí! ¡A su casa, cangrejos! ¡No! ¡Lárguense! ¡No! Hoy es nuestro día, Gwen. Oh, ¡al fin iremos a comer la gran hamburguesa Big Bubba y que pongan nuestra foto en el muro! ¡No! ¡Vamos a conseguir el medallón de Polly Pocket! ¡Ay, cielos, no! La playa está un poco más infestada de lo que recordaba. ¡Regreso enseguida! ¡Solo voy a nadar! Espera. Tu madre es como un sabueso. Puede advertir una sorpresa aunque esté lejos. Oh. Si yo tengo el anillo, lo sabrá. Así que necesito que tú seas la portadora oficial. ¿La portadora oficial? ¿Eso suena oficial? ¡Puedo encargarme! Yo lo tenía. ¿A dónde terminó? Ay, tal vez se me cayó, pero... ¿a dónde? ¡Ay, por el amor del amor, no! Vamos, mamá. Vamos a jugar en la nieve mientras
mientras esperamos a Shani y Lila. Trineos, esquiar, patinaje de hielo y chocolate caliente. ¿Estoy bien? Ay, Polly. ¿Recuerdas de lo que hablamos? Camina como pingüino para sentir la nieve. Da pasos pequeños con los dedos levantados. ¿Ves? Así. ¿Bonita? ¿Qué pasa? ¿Las chicas están atrapadas en la nieve? Mamá, son Lila y Shani. Debemos ayudarlas. ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Vamos por equipo primero! ¡Sí! No. Espera. ¿Olvidas algo? ¿Sí? ¿Nos estamos acercando, Bonita? ¡Oh! De acuerdo. Espera. Había una advertencia de avalancha en esta zona por la fuerte nevada. ¿Y si usamos estos? Perfecto. Pero no vayas tan rápido. Y ten cuidado con el suelo que se sienta hueco. Tranquilas, chicas. ¡Ya vamos! ¡Lo lograremos, mamá! ¡Aquí voy! ¡Aléjense! ¡Mucho! ¡De acuerdo! ¡Estamos listas! ¡Gracias, Polly! No lo habría logrado sin la mota de nieve de mi mamá. ¡Ay, bueno! Gracias, cariño. Y no olvides a Bonita. Nos encontró justo a tiempo. Ahora, regresemos a la cabaña. ¿Chocolate caliente? ¡Ay, bueno! Ustedes se lo ganaron. ¿Y bien, aprendieron algo este día? A revisar siempre la condición de la nieve. A nunca viajar sin un amigo. ¿O dos? A siempre empacar ropa caliente. Sí, y a poner malvaviscos extra en su chocolate caliente. Hola, amigos. Yo soy Polly. Y bienvenidos a mi blog. Bueno, Lila comenzó prácticas de verano en la boutique de modas en la plaza hoy. Y estaba súper nerviosa. Afortunadamente, Shani y yo estuvimos ahí para ayudar. Lila es muy trabajadora. ¿Cómo es que encontró estas prácticas de verano? Una amiga de su mamá es dueña de la boutique de moda y le ofreció que viniera cuando vio su última creación de vestidos. ¡Guau! ¡Eso es increíble! Debe estar emocionada. ¡No lo creo! ¡Es mi primer día y ya se me hizo tarde! Falta una hora para que comience tu turno. Tienes mucho tiempo. No si necesitas arreglar tu cabello y personalizar tu atuendo. Tranquila, te ayudaremos a arreglarte. Gracias, amigas. ¡Ay! ¡No puedo hacer que se acomode! Para mí se ve muy bien. No lo sé. Estoy muy nerviosa. ¿Cómo puedo ayudar a la gente si no puedo ni personalizar mi propio atuendo? Lila, eres una excelente estilista. Solo confía en tus instintos. ¡Debe ser un cliente que llega! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Tengo una idea! ¡Poder Pocket! Llévalos contigo. Nos esconderemos en tus bolsillos y cuando necesites consejo, te ayudaremos. ¿Sí? Amigas, ¿escucharon? La encargada de la tienda me dijo que acomode estos zapatos en el exhibidor. ¿Alguna sugerencia? ¡Oye! ¡Eso es fácil! Vamos a clasificarlos en un orden alfabético lógico, como lo haces con los libros de la librería. Los azules primero porque A es antes de M de morado. ¿Qué tal
si usamos un enfoque más práctico? Pongamos zapatos de verano en un lado y de invierno en el otro. Pero los deportivos no son zapatos de invierno o verano. ¿Ves? Mi sistema tiene más sentido. Pero no es una librería, Shani. ¿Lila? No sabía que trabajabas aquí, Lila. Ah, hola, señora Pocket. Hago prácticas durante el verano. Solo pruebo algo nuevo con el exhibidor. ¿Puedo ayudarla con algo? La verdad, sí. Quiero comprar un sombrero. Déjeme mostrarle la colección de sombreros. No estoy segura del color. ¿Color? ¡Ay, claro! Déjeme traerle otro. Shani, te dije que no le iba a gustar. ¿Qué tal ese? Vamos a intentar este. Tal vez es muy grande. Te dije que no le iba a quedar. Aunque ese estilo le queda bien. ¡Claro! ¡Ya sé qué haré! Quédense ahí. Lo siento mucho. Tal vez podría decirme más sobre lo que está buscando. Estoy buscando un look vintage. Déjenme ver. ¿Qué tal este? ¡Me encanta! Muchas gracias. Es un placer. ¿Se encuentran bien? Perdón por confundirte, Lila. Sí, perdón por discutir también. No, está bien. Ustedes solo querían ayudar. Pero tenías razón, Polly. Necesito confiar en mis instintos. Amigas, ¿qué les parece así? Utilicé un orden cromático de acuerdo a los colores del arco iris. ¡Guau! ¡Bien hecho, Lila! En serio llama la atención. ¡Gracias! Y les agradezco que intentaran ayudar. Sé que tenían buenas intenciones. ¡Son las mejores amigas del mundo! Lila terminó haciéndolo muy bien en su primer día, porque confió en sus instintos y trabajó con confianza. Me despido por ahora y recuerden, todos podemos tener pequeñas grandes aventuras. Y ahora en el trampolín, señoras y señores, ¡Polly Pocket! Gracias, muchísimas gracias. Le llamo mi clavado de cisne. Buen clavado, Polly. ¡Guau! Wow. Pero recuerda, es hora de prepararse para el cumpleaños de la abuela Pocket. ¡Ay, no! Chicas, necesito ayuda. No he podido pensar en qué darle a la abuela Pocket por su cumpleaños y, bueno, hoy es su cumpleaños. No te preocupes, Polly. Encontraremos algo especial. ¡Buena idea, Shani! ¡Es hora de ir al arco iris! ¿Necesitamos más globos? Bueno, deben estarse preparando. Ay, ¿saben qué? Creo que necesitamos más. Este lugar tiene tanta magia como la abuela Pocket. Debe haber algo perfecto para ella aquí. ¿Creen que le guste un trono real? ¡No se mueve! ¿Ah? Oye, hola, amiguito. Chicas. ¡Ups! ¡Espera, Shani! Chicas, ¿creen que esto sea demasiado para la fiesta? Te ves genial. Pero aún no encontramos el regalo perfecto para la abuela y se nos está acabando el tiempo. ¿Tiempo? Chicas, vamos a ver la cuenta regresiva cumpleañera. Es básicamente una central de regalos. Es una gran idea. Seguro encontraremos algo ahí. La misión cumpleaños comenzó. ¡Sepárense! ¡Yay! ¿Creen que le gusten los dulces sorpresa? ¿Qué te parece? ¿Un equipo de karaoke? ¡Sí! ¡Oh! ¿Un amigo felino? Creo que le gustarían todos. ¡Ay! Pero no
puedo decidirme. Oh. Así que los traje todos. No pude decidirme cuál era el regalo perfecto para ti, abuela Pocket. Cariño, no son los regalos lo que me hacen sentir especial, sino que estés aquí con tus amigas para celebrar mi día especial. Ese es el mejor regalo de todos. Ay, gracias, abuela. Pero tengo una sorpresa más para ti. ¡Oh, miren eso! ¡Ay, ahora mi cumpleaños está completo! ¡Feliz cumpleaños, abuela Pocket!